¿Qué tal, amigos de Punto de Vista? Bienvenidos a este programa 87 que tenemos al aire con ustedes. Como siempre, un gran saludo a la gente que nos ve a través del sistema Telecable aquí en la ciudad de San Juan de Lagos y a toda la gente que nos ve tanto en San Julián, San Miguel, Jalostotitlán y en las redes sociales por parte de Periódico La Voz. Pues seguimos platicando con los precandidatos que van a estar aquí en este Distrito 02 compitiendo y hoy tenemos la presencia de una persona que se habla muchísimo en el distrito, presidente municipal en Lagos de Moreno y que se oye demasiado el trabajo que se está haciendo allá. Nos da muchísimo gusto que venga hasta acá, hasta San Juan de los Lagos, a hacer esta entrevista el día de hoy. Y pues es un gusto saludarlo, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Y pues presentarte ante la gente de San Juan de los Lagos como precandidato a diputación local. Pues muchísimas gracias, Carlos, por este espacio que me permites para comunicarme con la gente. La verdad es un placer. Hoy, como ustedes saben, bueno, Hugo René Ruiz Esparza, su servidor. Soy presidente municipal con licencia de Lagos de Moreno, Jalisco. Y hoy estoy en este proceso interno de precandidato a diputado local por la coalición del Partido Verde Ecologista y del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, en este Distrito 2, que comprende obviamente San Juan de los Lagos, una ciudad muy importante, un municipio muy pujante, Lagos de Moreno, Teocaltiche, Villa Hidalgo, Encarnación de Díaz, Ojuelos y Unión de San Antonio. Y la verdad, pues es un placer estar aquí contigo y con todos ustedes. Pues agradecemos mucho ese espacio y el tiempo que has tenido pues para presentarte a la ciudadanía de San Juan de los Lagos y platicar un poquito. Oye, Hugo, nos sorprendió muchísimo, estás muy chavo, ya eres presidente de Lagos de Moreno, se hablan muy buenas cosas de las obras que se están realizando en aquella ciudad. Platica a la gente pues, la edad que tienes y cómo empezaste en esto de la política. Claro que sí, tengo 31 años de edad, comencé a los 29 años como electo presidente municipal de Lagos de Moreno, ya tenía un tiempo atrás trabajando, había sido director de programas federales y estatales en el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, había sido director jurídico de una paraestatal del gobierno del estado de Guanajuato y bueno, en 2012 fui electo, como dije, presidente municipal, llevo 2 años y medio desempeñándome en esa función en Lagos de Moreno, creo que el trabajo habla por sí mismo, somos gente de hechos más que de palabras, en Lagos hemos trabajado mucho en la diversificación de la actividad económica. Fuimos el único municipio de Jalisco que consiguió el nombramiento de Pueblo Mágico, un nombramiento que 16 dependencias federales te evalúan para que lo puedas obtener. Y bueno, tuvimos la fortuna de así hacerlo. Llevamos 2 años invirtiendo más de 28 millones de pesos en el centro histórico de Lagos de Moreno, en su remodelación, para hacerlo más atractivo al turismo. También estamos trabajando en la consolidación de un nuevo parque industrial. Ya hoy se tienen 12 empresas firmadas para el establecimiento en este nuevo parque industrial, sobre todo que busca aprovechar las ventajas de esta zona del país en la industria automotriz. Hay 6 empresas japonesas y 6 empresas alemanas que están en instalación entre este año y el próximo año. Ahorita ya están en construcción 3 de estas empresas y va a generar 5,000 empleos formales y directos en los próximos 5 años. Lo que queríamos en concreto en nuestro municipio era que los ciudadanos jóvenes que salen de una carrera o de una carrera técnica no tengan que irse a otra ciudad, a otro país para tener opciones viables de desarrollo, sino que pudieran tener trabajos dignos ahí mismo en su municipio con su gente. Hoy venimos a en este nuevo proyecto que tiene que ver ya con la región, no nada más con Lagos de Moreno, con la misma pasión, el mismo ahínco, el mismo cariño que lo estábamos llevando a cabo como presidente de Lagos de Moreno, ahora queremos hacerlo como diputado local para todo este distrito, para toda esta región. Creo en los Altos de Jalisco, creo en la madre de familia, creo en el padre de familia, en el joven, en el estudiante, en el comerciante, en el productor lechero, el ganadero, pues toda la gente que se dedica a las distintas actividades económicas de nuestra zona, en los deseos que ellos tienen de buscar gobiernos que sean comprometidos con las causas más sensibles de la gente y también diputados, obviamente, que estemos apoyando a sus gobiernos y a la ciudadanía en general. Mi compromiso está muy claro. En su momento seré un diputado muy activo en la gestión, un diputado que en este caso con el precandidato actualmente a la presidencia municipal de San Juan, Javis Padilla, del Partido Verde Ecologista y Partido Revolucionario Institucional, vamos a apoyarlo, vamos a tener grandes gestiones para que haya buena infraestructura, mejorar problemas atávicos que ya se están viviendo en San Juan de los Lagos desde hace un tiempo, como el tema del sistema de distribución de agua potable, trabajar en buscar recursos suficientes para que continuemos en esa mejora del sistema de agua potable, ya podamos dejar atrás todas las carencias, en buscar que el tema del turismo
sea beneficioso para toda la sociedad en general, el turismo religioso que se ve aquí, que no afecte la prestación ordinaria de los servicios públicos y que se tome lo bueno, que es toda esa derrama económica que da, pero que también se pueda canalizar hacia los servicios públicos para la ciudadanía en general. Estamos por generar proyectos de impacto regional. Tenemos que aprovechar la ubicación que tiene los Altos Norte de Jalisco, toda esta zona, en su contexto, ya no nada más dentro del estado de Jalisco, sino en su contexto regional, con el Bajío, con Aguascalientes, con San Luis Potosí, etcétera. También detonarlo como un nuevo polo de desarrollo, más allá de la zona metropolitana de Guadalajara. Jalisco hoy está pensando en cuatro zonas de polos de desarrollo y esta zona, el lago San Bernardo y San Juan de los Lagos, tiene que ser definitivamente uno de esos polos de desarrollo. Oye, Hugo, mencionabas cosas importantes e interesantes. Parque industrial y generar que los jóvenes, sobre todo los que están estudiando, puedan tener una idea o puedan tener generar empleo. Significa que en Lagos de Moreno se está apostando por el crecimiento para que esos jóvenes se queden ahí en Lagos de Moreno y empiece a generar más empleos para la gente de allá. Sí, eso, mira, hace 2 años y medio como candidato a la presidencia municipal, muchos me dijeron que estaba loco. 2 años y medio después, 12 empresas que ahí que han firmado, que han comprado tierra dentro del parque industrial, transnacionales, inversión extranjera directa, generación de empleos. Vamos por más de 5,000 empleos formales, es lo que estamos buscando en Lagos de Moreno. Y yo creo que estamos demostrando qué realidad. ¿Qué realidad si sabemos aprovechar nuestras ventajas? En el caso concreto, era la cercanía con las grandes armadoras automotrices de la zona del Bajío, de San Luis Potosí, de Aguascalientes. Y hoy todas las proveedores de autopartes están instalando en Lagos de Moreno. En San Juan de los Lagos, pues como ya sabemos, hay ciertos sectores muy importantes. La producción de la leche es importante, pero también sobre todo el tema del comercio que se da en torno al turismo religioso que se vive en San Juan de los Lagos. Y también necesitamos canalizar recursos federales y estatales en conjunto con la presidencia municipal para aprovecharlo al máximo, sin que sea en detrimento de los servicios públicos para los habitantes que originalmente viven en esta ciudad. Entonces, estos son el tipo de proyectos que vamos a buscar en su momento canalizar. Obviamente, queremos trabajar en esta gran alianza junto con Javis Padilla, junto con Soraya Flores y tu servidor, para poder canalizar los mejores recursos que se requieren a este municipio. Y también, obviamente, conozco bien el trabajo de la administración pública, puesto ya fui 2 años y medio presidente municipal con buenos resultados. Y también conozco por mi propia profesión de abogado y la maestría que tengo en Derecho Constitucional y Amparo por el Instituto de Administraciones Jurídicas, conozco del trabajo legislativo, lo que se tiene que hacer en la elaboración y creación de leyes para mejorar las reglas de convivencia entre la sociedad, y eso también lo haremos, claro, en la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Jalisco. Dos cosas, Hugo, también importantes e interesantes de las que estás mencionando. Me estás hablando de San Juan, señal que ya tienes la radiografía, ya estás platicando con los precandidatos, ya los estás empezando a conocer. Eso habla bien de ti, porque vas a ir a visitar cada uno de los municipios y vas a empezar a trabajar en el distrito. Conocer a las necesidades fuertes que tengan cada uno de los municipios, eso es importante, y habla bien de que estás empezando a estudiar. ¿Qué interés podría haber para la gente de San Juan de los Lagos el hecho de que empiecen a conocer a Hugo René? No solamente lo que han platicado muy bien de presidente municipal, sino del empeño que le podría dar en la diputación local. Bueno, la verdad es que pues su servidor, ya como tú lo dices, tengo 31 años de edad. Estoy casado con Lorena García Santibáñez, soy licenciado en Derecho, maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Universidad Iberoamericana, Campus León. También pues te puedo decir que he participado en distintas actividades dentro de la organización civil, por ejemplo el Club Rotario en Lagos de Moreno, en su momento también estuve muy activo ahí. En el ámbito deportivo, me encantan los deportes, participé de joven en muchos de ellos. Casi nos traemos a los charros, ¿verdad? Los charros de Jalisco, ustedes ven ahí en Lagos, los promovimos mucho para que hicieran su pretemporada. El primer juego del regreso de los charros fue en Lagos de Moreno. En mi ámbito personal, fui practicante de taekwondo muchísimos años, fui seleccionado estatal, gané olimpiadas nacionales juveniles en su momento, medallista. Y bueno, me encanta el fútbol, me encanta el fútbol americano, el básquetbol, el béisbol, todos los deportes en general, y los hemos apoyado mucho en Lagos de Moreno con el proyecto Alcaldes. Tenemos 10 equipos que representan a Lagos de Moreno de manera regional. Pusimos el equipo de tercera división, pusimos la academia de béisbol de los Charros de Jalisco, la única academia hasta el momento establecida de los Charros de Jalisco, como sus fuerzas básicas, por así decirlo, en todo el estado o en todo el país, está en Lagos de Moreno, y lo pudimos conseguir. Y obviamente tenemos que conseguir que estos tipos de proyectos deportivos institucionales podamos repercutirlos en los distintos municipios del distrito.
Hugo, así en resumidas cuentas, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas? Nos vamos a ir ahorita a un corte comercial. La verdad está interesante la plática. Nos vamos a empezar a ir a un corte comercial. Pero regresamos y te dejo la pregunta en el aire. ¿Qué opinas de los salteños? ¿Qué opinas de la gente de los Altos de Jalisco? ¿Qué tan trabajadora se hace? No somos trabajadores, sí somos trabajadores. Pero eso lo dejamos para después del corte comercial, que nos platiques un poco de cómo sientes a la gente de los Altos de Jalisco. Vamos a un corte comercial, señores. Esto es Punto de Vista. Soy goitito corazón, 100% mexicano, mariachi, banda, tequila y son. Porque soy como soy, mi totero y querendón, 100% mexicano, mariachi, banda, tequila y la Casa del Bateo, Malecón del Río 131, aquí en San Juan de los Lagos. Ya tenemos el lugar ideal para que vengas a festejar y a divertirte con toda la familia. Recuerda, la Casa del Bateo te espera para que te diviertas de lunes a viernes de 5 a 11 de la noche. Sábado, domingo y días festivos de 12 a 11 de la noche. Para vivir, sino templar el carácter para las dificultades de la vida. Señores miembros del Presidium, alumnos que hoy egresan de esta generación 2012-T, señores padres de familia, invitados, que el día de hoy comparten la culminación de una meta con quienes estuvieron poniendo por delante el esfuerzo y las dificultades que encierran obviamente esa parte del carácter que la vida nos da. El bachillerato general por áreas interdisciplinarias que ofrece la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos del Sistema de Educación Media Superior es una alternativa de educación no convencional que combina estrategias presenciales y a distancia que quienes por diversas cuestiones no pueden cursar el bachillerato presencial. Se ha definido como un programa educativo
con un enfoque formativo basado en competencias, centrado en el aprendizaje y fundamentado en el constructivismo, el cual responde a la necesidad de incorporar. Hola, ¿qué tal, amigos de Punto de Vista? Gracias por escucharnos y por vernos en esta ocasión. Nos encontramos en la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de Olagos, en el acto académico de la clausura de esta generación, de el que ya conocemos como el semiescolarizado de la generación 2012-T. Y nos encontramos con el padrino de la generación, el licenciado Javier Padilla López. Además, están aquí presentes los tres mejores promedios de este bachillerato. A mi lado izquierdo se encuentra el mejor promedio, él es Eduardo Campos García, con un promedio de 96.72. También se encuentra con nosotros el segundo lugar, que es Pedro Alberto Chávez Contreras, con un promedio de 96.28. Asimismo, se encuentra quien obtuvo el tercer lugar en promedio con 96.11. Ella es María Dolores Barba Paredes, a quien realmente la Escuela Preparatoria les agradece que hayan estado en sus instalaciones, que hayan estudiado en esa preparatoria, y decirles que esta es su casa, que nos sentimos muy honrados y orgullosos por ser los mejores promedios de esta generación. Enhorabuena y muchas felicidades. Porque soy como soy, doy de tu corazón, 100% mexicano, mariachi, banda, tequila y son. Porque soy como soy, mi totero y querendón, 100% mexicano, mariachi, banda, tequila y la Casa del Bateo, Malecón del Río 131, aquí en San Juan de los Lagos. Ya tenemos el lugar ideal para que vengas a festejar y a divertirte con toda la familia. Recuerda, la Casa del Bateo te espera para que te diviertas de lunes a viernes de 5 a 11 de la noche. Sábado, domingo y días festivos de 12 a 11 de la noche. Pues señores, regresamos a este programa de Punto de Vista y pues ya, como usted lo está viendo y estuvimos platicando ya en la primera parte del programa con el alcalde con licencia de Lagos de Moreno, Hugo René Ruiz Esparza. Hugo,
te preguntábamos antes de irnos al corte. Eres salteño, 100% de Lagos de Moreno, orgullosamente de esta raza, pero ¿qué onda? ¿Cómo ves a la gente salteña? ¿Cómo los ves de trabajador? ¿Y qué proyecto podemos generar para que siga creciendo Los Altos y sigan figurando, sobre todo en el mapa geográfico? La verdad es que los salteños solemos ser gente de trabajo y orgullosa. Orgullosa de nuestras tradiciones y de nuestras raíces. Soy 100% salteño, como lo dices. Mis dos padres son de Lagos de Moreno, igual que yo. La familia de mi madre de Jalos, Totitlán. Entonces, bueno, la sangre salteña corre totalmente por mis venas y me siento muy orgulloso de ello. Definitivamente, la fuerza de trabajo del salteño se ve reflejada en una zona donde la naturaleza nos es adversa. Pues la verdad es que le sacamos agua a las piedras, ¿no? Y que somos la cuenca lechera número uno del país, quiere decir que realmente somos gente de mucho esfuerzo. Tenemos grandes ventajas en materia de comercio, en materia de desarrollo económico. Estamos empezando a entrar en esa competencia regional y creo que lo estamos haciendo de buena manera. El turismo religioso en San Juan de los Lagos es muy fuerte. El turismo también que está comenzando a impulsar, aún todavía incipiente, pero que va por buen camino en Lagos de Moreno, sin lugar a dudas también nos va a posicionar mejor en el mapa como alteños. El trabajo que se hace en los textiles en Teocaltiche, en Villa Hidalgo y en Encarnación de Díez, yo creo que también es una muestra del talento de los salteños, y sin lugar a dudas tenemos que aprovechar todo este matiz de grandes características que tenemos los salteños para hacer de esta parte del estado un polo de desarrollo importante. Hoy el gobernador Aristóteles Sandoval está pensando en que nuestro estado necesita polos de desarrollo en distintas partes. Está pensando que en la zona de la costa, evidentemente, con cabecera en Puerto Vallarta, tiene que ser un polo de desarrollo que está muy consolidado, pero que en zonas del sur, como Ciudad Guzmán, o en zona de la Ciénega con Ocotlán, y en la zona de los Altos, con Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, sin lugar a dudas van a ser los polos de desarrollo que va a permitir que el estado no se concentre nada más en una sola parte, que es la zona centro, que es la zona metropolitana de Guadalajara, sino que hoy ya pueda diversificarse en su actividad económica, puede descentralizarse como lo han hecho otros estados de la República, por ejemplo Guanajuato. Creo que vamos en ese camino, creo que vamos en esa tendencia, y sin lugar a dudas con un diputado que esté activo, consciente de las necesidades de nuestra población, con presidentes municipales aliados, que estemos en la misma sintonía, pues vamos a trabajar muy bien con el presidente de la República y con el gobernador en poder sacar provecho de esas características, de esas ventajas que tenemos como alteños, y poder hacer de esta parte del estado un polo de desarrollo importante. Significa entonces que todo eso que me estás platicando, aparte del parque industrial, el parque de empleos, aparte de todo lo que se puede venir, mejores carreteras. Creo que vamos a empezar a analizar por ahí, se vienen proyectos importantes que ya los están empezando a gestionar, donde se le está empezando a dar mejores carreteras, que es lo que pide a gritos toda esta zona. Bueno, creo que ha habido ya grandes avances, todavía se requiere más, definitivamente, y voy a estar ahí gestionando de la mano con Soraya Flores en su momento la infraestructura carretera, pero por ejemplo, aquí en la zona de San Juan, la carretera libre hacia Encarnación de Díaz poco a poco ha tenido grandes avances de su remodelación, de su ampliación, de su mejoramiento, y creo que ese es un claro compromiso de que los legisladores de hoy en día, en su caso Chacho Pérez y el gobernador Aristóteles Sandoval, están conscientes de las necesidades y buscando mejorar la infraestructura carretera. En Lagos de Moreno también está muy claro, la ampliación a 4 carriles de la carretera libre Lagos de Moreno a León, Guanajuato, también es un logro que está llevando el gobierno federal con el gobierno del estado y el gobierno municipal, y es un avance importante en infraestructura carretera. Así tendremos que continuar. Se han estado haciendo algunas carreteras alimentadoras rurales en algunas partes de la región. En Ojuelos está muy claro, la carretera hacia Los Campos también es una inversión que está haciendo en este trienio con recurso federal de la Presidencia de la República. En Lagos de Moreno, la carretera alimentada rural hacia Comanja de Corona, en sus primeras 2 etapas ya también se está haciendo, y poco a poco sabemos que todavía hay más necesidades. Sabemos que aquí en San Juan de los Lagos, la carretera hacia San Miguel, tenemos que darle un mejoramiento importante en su infraestructura, y lo estaremos haciendo en su momento, gestionando con el gobierno del estado y gobierno federal también. Cosas importantes, cosas interesantes que se vienen. Ahorita son precampañas, ya eres candidato único, se puede decir, a lo que es la diputación local. Se avecinan ya próximamente las campañas, se viene rapidísimo todo eso, en menos que nos imaginemos, ya vamos a estar de nuevamente con las campañas.
¿qué mensaje le puedes mandar a la gente, sobre todo ahorita la de San Juan de los Lagos, que es la que estabas viniendo a visitar, de que vean en ti, aparte de la juventud, las ganas, el esfuerzo, la idea de poder seguir creciendo, ¿qué más pueden ver en Hugo René? Bueno, pregunten por el trabajo que hemos hecho. Yo creo que hoy habla por nosotros mismos, cómo lo hemos cumplido en las responsabilidades que hemos tenido, en su caso presidente municipal de Lagos de Moreno. Igual lo haremos ahora para toda la región y para San Juan de los Lagos, especialmente como diputado local. Así estaremos trabajando de la mano con Javis Padilla, que estoy seguro que va a ser el próximo presidente municipal. Y que nos tengan confianza, seremos un presidente municipal cercano, que estaremos atendiendo, que estaremos presentes aquí. Me comprometo a tener una casa de enlace, no nada más en Lagos de Moreno, sino también aquí en San Juan de los Lagos, donde estemos al pendiente de las necesidades que tengan los ciudadanos. Y bueno, la verdad es que yo creo que los hechos hablan y lo que hoy hemos ya realizado en nuestra trayectoria política debe hablar por nosotros. Aún con la juventud que tenemos, le podemos imprimir ese dinamismo que se requiere todos los días. Esto para nosotros no es un trabajo, esto para mí realmente es mi pasión, es mi vida. Lo hago con toda la pasión y con todo el cariño para poder servirles a todos ustedes. Algo importante, sabemos que Lagos de Moreno es cabecera de este distrito 02. Los sanjuanenses siempre hemos pedido la oportunidad, las maneras de poder no descentralizar, que no por el hecho de buscar que haya un tipo de actividades diferentes que se están generando en Lagos, por decir, sacar tu licencia, sacar. ¿Por qué ese tipo de gestiones podría ayudar de repente como candidato o ya como diputado local para intentar que esos traslados se podrían hacer más cortos o generar algún día, dos, tres días, todo ese tipo de gestión se puede ayudar a la ciudadanía de repente o qué se podría ayudar a la gente de San Juan de Lagos para generar esos traslados? Bueno, definitivamente trabajaremos de la mano con el gobierno del estado para que estas oficinas administrativas de trámites puedan tener sus recorridos itinerantes por los municipios del distrito y especialmente San Juan de los Lagos, que es el segundo municipio más poblado de todo este distrito. En orden lo podremos decir, Lagos de Moreno, San Juan de Lagos y todos los demás municipios son importantes, Hugo. ¿Es trabajar en conjunto o ir mejorando nada más de uno por uno? ¿Es trabajar todo un grupo del distrito? Bueno, hay que tener una visión regional, hay que tener una visión que va todavía más allá de los límites territoriales, como ya lo dije, que debemos de aprovechar nuestros contextos en cada uno de los lugares. Por ejemplo, si hablamos de Hidalgo y Teocaltiche, tenemos que aprovechar la cercanía con Aguascalientes. Si hablamos de Lagos de Moreno, tenemos que aprovechar la cercanía con León, Guanajuato. Entonces el distrito 02 no es el distrito, sino que hay que abarcar mucho más zona. Si hablamos de vuelos, hay que hablar de la cercanía, 45 minutos con San Luis Potosí. Definitivamente tenemos que ubicarnos en un contexto regional más allá de los límites de nuestra entidad federativa. Sí, somos parte de Jalisco, sí, el gobierno del estado está al pendiente de nuestra zona, pero hoy los planes regionales hablan de una relación intermunicipal con los municipios que estamos dentro del Distrito 2, pero también interregional con ciudades importantes cercanas de otras entidades federativas. Pues Hugo, nos da muchísimo gusto el espacio que nos brindaste, el hecho de que vengas a San Juan a visitar a muchos amigos que tienes aquí, que sabemos que poco a poco se están sumando más a lo que va haciendo la precampaña y cada una de las visitas que vas a estar haciendo a esta ciudad, junto con los demás precandidatos con los cuales vas a trabajar en equipo. El mensaje final, pues, para la gente, pues no solamente de San Juan de Lagos, en redes sociales nos ven muchísima gente, tanto de Lagos de Moreno, que lo vamos a estar subiendo también para allá, la gente que está en Estados Unidos, que en algún momento se va a venir en estas próximas elecciones. ¿Qué mensaje les puede mandar a toda esa gente? Pues simplemente les mando un fuerte saludo, les pido su apoyo, su servidor. Yo, ya como lo comenté, soy gente de trabajo, gente que realiza su labor con mucha pasión, con mucho cariño, con mucho dinamismo y que no les voy a fallar. Pues un gustazo, señores. Esto fue el programa 87. Aquí el alcalde con licencia de Lagos de Moreno y precandidato a lo que viene siendo la diputación local, Hugo René Ruiz Esparza. Este día en Punto de Vista. Nos vamos, señores. Nos vemos la próxima semana.